seguimos con más. José Hernández nos acompaña. Sí, antes de irnos a la pausa, yo le decía a José que la comunidad internacional, que ha sido tan consecuente, que por primera vez en la historia de estos 19 años de dictadura chavista, maurista, la comunidad internacional no solamente volteó a mirar a Venezuela, sino que ha tomado acciones en contra de la dictadura. Entonces, pasa lo que pasa el domingo y se producen algunas reacciones entre ellas la de Almagro, y mi compañero de partido, Henry Ramos, no hace otra cosa más que decir que casi que lo llama metiche. Y entonces salen los presidentes y dicen, no, respaldamos a Almagro. ¿Cómo quedamos ante la comunidad internacional, José? No es un tema de respaldar a Almagro o no respaldar a Almagro, porque Almagro es el secretario general de la OEA, ya le corresponde un papel, y a los expresidentes les corresponde otro papel, porque es el problema internacional como tal. Y el caso de Venezuela no es un caso solo de nosotros, sobre todo cuando generamos millones de inmigrantes en todas partes del mundo, cuando generamos barrios completos en Barranquilla, por ejemplo, como está, se llama Villa Caracas, un barrio que es como subía los Magallanes de Cate en la peor época de su vida, igualito pero en Barranquilla. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un problema global como venezolanos, ya el tema escapa de las manos de Henry Ramos y entre las manos de Almagro, y también escapa de las manos de los expresidentes, entre las manos de los gobiernos. Por eso hay el grupo de los 12, que los 12 también respaldan un proceso más activo de inspección de las elecciones, y por eso el gobierno también, que los rusos también juegan, el gobierno también inventa su parapeto de la comisión esa de seguidores electorales con el señor ese moscoso que dice que la constituyente fue electa de manera prístina, por ejemplo. Entonces, ahí entramos en otra dinámica. Que Almagro haya dicho lo que dijo después de todo lo que pasó y el otro dijo lo que dijo, son partes del problema. El problema también es que nosotros los venezolanos lamentablemente contamos con un Consejo Nacional Electoral, con un sistema electoral completamente viciado, y vamos a la competencia con ese elemento completamente viciado. Lo sabíamos, ¿no? Sí, pero eso no nos quita el derecho a ir y tampoco nos quita el derecho a discutir que está viciado y a denunciarlo. Porque es como Weinstein, si Weinstein no empiezan los problemas a la gente a decirle, mira, este tipo es un abusador sexual, no empiezan a salir todo lo demás, pero tiene 30 años ahí haciéndolo. Ahora, ¿qué pasa en lo adelante? Porque es que fíjate tú, el tema de la confianza en lo adelante, en el país es tan delicado. El venezolano sigue y tú le dices, tú lo decepcionas y luego al poco tiempo, porque además tiene una capacidad de resiliencia increíble. Nosotros en la portada hacemos la pregunta, ¿habremos aprendido algo? Porque el problema es que el domingo nosotros tenemos que fijarnos en una lección. ¿Es culpa del voto? No, no es culpa del voto, porque el voto es una herramienta además democrática. Es culpa de todo lo que rodea ese problema y es culpa de la falsedad que nos rodea como nación, como república en general. Nosotros tenemos un gobierno desastroso. Aparte de lo tiránico, lo perverso y todo lo demás, es desastroso. Es una tragedia que cualquier ser humano en el mundo tenga un gobierno como el de Nicolás Maduro. Lamentablemente nos tocó a nosotros. Ese gobierno hace que todo se desdibuje en Venezuela, porque además el gobierno es megapoderoso en Venezuela. No es como en cualquier otra parte del mundo donde las empresas privadas tienen su campo, donde los gremios tienen su campo. No, en Venezuela todo es el Estado. Y en el chavismo se ocuparon de que el Estado además fuera más todo todavía. Entonces es un totalitarismo perverso, decadente además. Entonces nosotros tenemos esa situación y eso cunde todo, eso cunde a los partidos del chavismo, los partidos de oposición, es una tragedia para todos. Si ustedes leen, por ejemplo, Aporrea, algunos se fijan en que la constituyente tiene 2,5 millones de votos menos en este proceso, porque en la constituyente ganaron 8 millones de votos, ahorita sacaron 5. Pero ya va y la oposición tiene 3 millones menos. 3 millones menos igual. Exactamente. No, que el 2000. Que perdón, ahorita. En julio. El 16 de julio. O sea, que es peor. En 3 meses las dos organizaciones perdieron 30%. ¿Hay alguna explicación para eso? No hay una explicación, es inexplicable, es una tragedia y nosotros tenemos que empezar a pensar en eso. La tragedia es tal que lo que yo conversaba con nuestra invitada en el primer bloque, con Nori, la periodista de Bloomberg, es que el libreto de los cubanos, de los cubanos castristas, ha funcionado perfectamente. Claro que sí, porque se ha logrado. En este momento, pregúntale a un venezolano de a pie, mira, si hay elecciones mañana tú vas a votar, nos manda literalmente al carrizo.
Si yo, votar, ¿para qué? No sé, porque no. Eso ha pasado muchas veces, no, y la gente vuelve ahí. La gente está decepcionada de la clase política, no quiere nada con el gobierno, y el gobierno va a seguir reinando, porque si llama mañana para los consejos legislativos y pasa mañana. Es una profecía autocumplida, mi querido Carlos. ¿Una profesión? Profecía autocumplida. Tú estás castigándote tú mismo. No, yo no me estoy castigando. Sí, yo estoy haciendo una lectura tú estás actuando como locura, de un proyecto que existe y que la gente cree que el del asunto es maduro. Tú estás y no que como están, el cura que regaña a los feligreses que llegan a la iglesia por los que no fueron a la iglesia. En este momento nosotros tenemos que pensar el país. Si seguimos pensando así, porque de este lado del tablero está todo el tema del libreto cubano, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú tienes más años viviendo en este pueblo. No, es peor, Carlos Acosta, es peor. Ojalá fuera solo el libreto cubano, porque es el libreto cubano, es el libreto nicaragüense, es el libreto boliviano. Es el libreto soviético, bro. No, iraní, todos los libretos, es un compendio del libreto. Y del otro lado hay tres borrachos peleándose por una botella vacía. Y no saques nunca de la cuenta una cosa que es muy grande y que tiene mucha fuerza, que son los chinos, que también están atrás. Uh-huh. Y que nadie los nombra. Sí. Entonces, de vez en cuando hay que decirlo. Porque esos son los dueños del país, sí, pero ahorita. Es que al margen de que eso sabemos que existe, y no es una dictadura tradicional, es lo que hace, lo que no hace o hace la oposición. Así es. Porque es que no tiene nada que ver con que sea un sistema complejo de ir en contra. Es que la oposición no tiene ninguna justificación para la reacción que tuvo a lo que pasó. No la tiene. Es que ya no estamos hablando de que sea no una dictadura de no, no, es que todo, te estoy diciendo, todo está dibujado, incluyendo la oposición. Aquí estamos analizando, porque claro, si nos ponemos a decir, ¿cómo sacamos a esta dictadura? Oye, que salga el primero que tenga la idea, porque nadie la ha pegado, y es la verdad. Y no los puedes juzgar por no haberlo, no haber dado el esfuerzo. Claro, tú no los puedes juzgar ni de no haber hecho el esfuerzo, ni de no haber dado todavía con la estrategia, porque el que la tenga que la diga ya, y que sepa, sea dueño de esa verdad. Que por favor, ayer escribió, los ciudadanos hemos hecho todo, y es verdad. Eso es verdad. Los ciudadanos, pero los dirigentes lo hicieron todo. ¿Tú crees que no? Yo me pregunto, no estoy diciendo que no. ¿Tú crees que no lo hicieron? No, yo me pregunto, porque es que también se habla de intereses. ¿Crees que no lo han hecho? ¿Tú crees que no puede haber intereses subterfugios ahí? Aquí no vino gente a hablar con el Departamento de Estado para que no sancionen a fulano y a sutano. Tenemos que hacer la pausa y ya regresamos en segundo. Ah, no, no era la pausa. ¿No? No. Ah, ¿seguimos? Que despedimos a José. Ay, José, respóndele a Carlos, pues. No, hermano, de aquí hay que tratar de que todos arriemos el burro para donde tiene que ir. Sí. Y todos carguemos el güey para donde tiene que ir. ¿Cómo sabemos que todos quieren arrear al burro hacia el mismo? Tenemos que llegar al consenso de hacerlo. Y no burlar. Pero ya va, ¿cómo sabemos que las intenciones de todos son nobles y justas? Tenemos que juntarnos y decirnos eso. Tenemos que encontrar la manera. Carla, tú y yo vamos empujando el burro y mirando todos para allá. Y mientras nosotros estamos mirando para allá, uno que viene atrás mira para los lados y jala el burro para atrás. No, es verdad. Siempre va a ser así. Pero aquí o estamos unidos o nos llevó esto. Así de simple. No, pero no hay que estar unidos con lo que jalan el burro para atrás. Hay que sacarlos del panorama. Pero hay que buscar la unión de todos. De todos. Hasta de los que jalan el burro para atrás. De todos. No, señor. Tienes que identificarlo, execrarlo y castigarlo políticamente. Para castigarlo y decir, este es el que ha estado jalando el burro para atrás, este no nos va a ayudar a encontrar la salida a esta dictadura. Ok, ¿tú lo has conseguido? No, yo no soy política. Pero tú eres periodista. Justamente, estoy diciendo. Y como periodista tienes que hacer la investigación y decirme, mira, vamos, la persona que está aquí. Exacto. Lo que te estoy diciendo es que cuando se encuentra esa persona, que yo todavía no sé quién es, ya se han dicho nombres, pero yo no estoy segura si eso es verdad. Así es. Pero tú tienes que identificar a esa persona, no solo identificarla, sino que más, ellos saben quién es. Ellos todos saben quién es o quiénes son. El país tiene que unirse. Tiene que unirse y esa unión de los mejores tiene que tratar de funcionar, hacer funcionar a Venezuela. Nos van a matar en el máster. Pero el país ha estado unido y hay quien le ha jugado sucio al país. Y tú lo sabes. Amigos, Le ha jugado sucio siempre hay que decirlo es el gobierno. Ah, no, el gobierno. Claro, es que aquí el enemigo es el gobierno. No, vamos, Cris. Gracias. Eso es tácito. Eso es obvio. Leyeron hoy a Ramón, muchacho. Yo lo leí, ¿usted lo leyó? Sí. Al regreso estaremos con Ramón, muchacho.